Hola, bienvenidos a esta clase. Va a ser una clase de mucho aprendizaje. El tema es lo que Dios espera de mí. Es un tema que a mí me ha impactado, me ha ayudado demasiado. Y va a ser una clase de muchísimo provecho, estoy seguro de ello. Está basada en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, se los voy a leer. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con otros. Y este versículo en verdad me ha dejado muy pensativo. Me ha dejado bastante pensativo porque realmente no hay una iglesia de Dios, una iglesia local, que no cuente con un pastor o líderes. ¿Qué vamos a ver hoy en la clase? Hoy vamos a aprender en conocer y valorar el pastoreo a través de esta cita que les acabo de leer, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Lo vamos a aplicar en nuestra vida hacia nuestra iglesia, con nuestros pastores y con nuestros líderes, y mediante de un reporte vamos a compartir cuál ha sido esa experiencia de aplicarlo en nuestra vida, qué es lo que aprendimos, cuál fue nuestro aprendizaje al ponerlo en práctica en nuestra vida dentro de nuestra iglesia. Y este reporte, yo ya les explicaré cómo se va a hacer, va a ser en un periodo de 3 semanas y ya les daré yo un formato, que de hecho lo tienen en sus lugares, les pido todavía no vayan a eso, pero un formato que nos va a ayudar a monitorear esto que vamos a ver y la aplicación que es importante que tengamos en nuestra vida. Quiero compartirte una experiencia de familia, muy personal por supuesto, pero de familia. Tengo un hermano que es algunos años mayor que yo. Yo soy de los peques de la familia, o sea, imagínate. Pero tengo un hermano que es mayor que yo y él fue pastor en Morelia por aproximadamente 8 años. Y la verdad es que para mí el que él fuese pastor era wow, padrísimo. Yo cuando podía ir en verano iba y le ayudaba al ministerio, yo lo tomaba como mi viaje misionero anual. Entonces iba a Morelia y le ayudaba en organizar campamentos, en salir y evangelizar. Lo disfrutaba muchísimo, en verdad, muchísimo. Actualmente él ya no es pastor. Ya no está como pastor, ya tiene bastantes años trabajando como gerente de recursos humanos en tiendas departamentales, o más bien tiendas de supermercado, no digo la marca, pero en tiendas de supermercado, ya lleva bastantes años trabajando en esta área de estas empresas. Y yo en una ocasión le pregunté, ¿por qué dejaste de ser pastor? Me llamaba la atención, para mí el que él fuera pastor era en verdad, wow. ¿Por qué dejaste de ser pastor? Y la segunda pregunta que le hice fue, ¿regresarías al pastorado? ¿Regresarías a ser pastor? Y sus respuestas en verdad me dejaron muy pensativo. No eran las respuestas que yo esperaba escuchar, pero yo agradezco su sinceridad. Me dejaron muy pensativo. Y él me dijo, dejé de ser pastor por las circunstancias que se viven en el pastorado. Muchos problemas económicos. La verdad es que la iglesia no podía sostenerlo, pero aparte de no poder sostenerlo, había un conflicto de poderes, vaya. Que tristemente pues se dan luego en las iglesias y él lo vivió. Entonces, él era el pastor por nombre, pero tenía este conflicto y se los comparto
porque es algo que me llamó tanto, tanto la atención desde aquel momento en que yo me entero que él ya había dejado la iglesia. Pero el cómo se manejaba la iglesia era bastante complicado. Dice, cuando yo regreso de mi último periodo de vacaciones acá en Guadalajara, pues la sorpresa es que ya había otro pastor en la iglesia. Entonces no es que yo haya renunciado al pastorado, es que yo fui sacado del pastorado por la iglesia en la que yo estaba pastoreando. Y regresar hoy a ser pastor, no lo he considerado. Creo que ser pastor es todo un reto. Amados hermanos, dice Primera Tesalonicenses, honren a sus líderes en obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Te comparto esto porque lo que vamos a ver respecto a lo que Dios pide de mí es respecto al área del pastorado en la iglesia, al área del liderazgo en la iglesia. Yo puedo señalarte infinidad de situaciones que un pastor puede vivir, a las que un pastor puede enfrentarse día tras día, día tras día. Podemos señalar su área económica. Podemos señalar su relación personal o realización más bien personal, perdón. Realización personal. Podemos señalar su tiempo, porque son situaciones a las que un pastor o un líder se enfrenta todos los días, día a día, y podemos hacer toda una lista de los que tú seguramente ya estás pensando, a lo que un pastor se enfrenta todos, todos, todos los días. Y hoy quiero ir a esta cita para verlo con detenimiento. Tesalonicenses. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan atención espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuestren el amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Eso es una realidad. Todos los pastores, sin duda, sin duda, hacen una labor de guía espiritual. Pero específicamente, ¿qué es lo que nos está pidiendo como iglesia Pablo en esta carta a Tesalonicenses? Y va a ser una serie de mandatos muy interesantes. Y esa serie de mandatos de lo que Dios espera de mí se enfoca en nuestros líderes. Y el primer mandato es honra. Y sabes, nosotros tenemos que honrar a nuestros líderes. Debemos mostrarle esa honra. Como definición secular, encontré que honrar es la expresión de admiración y estima. Pensemos si nosotros realmente hacemos esto con nuestros pastores y líderes, demostrarles esa expresión de admiración y estima. Ahora, no es una admiración estima y sobre todo una admiración insana, no es una admiración mal enfocada, porque no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está reconociendo el trabajo de un pastor y como lo reconoce, porque él mismo, como pastor y líder y fundador de iglesias y misionero, sabía a lo que día a día se enfrenta un pastor, un líder, un misionero, un siervo de Dios en la obra de Dios. Honrar es expresarle esa admiración y esa estima. El motivo nos lo da más adelante en el versículo 13, porque ahí es donde viene
también otro mandato, y el siguiente mandato es respétalos. Dice el versículo 13, ténganles mucho respeto. El primero fue honra, pero el segundo es tenle mucho respeto. Tenle mucho respeto. Ahora, respeto como definición de diccionario, que luego yo te pido que también busques estas palabras, si tú quieres, en un diccionario muy secular, y te va a ayudar a comprender muchísimo más lo que este versículo nos está diciendo. La definición secular de un diccionario respecto a la palabra respeto es consideración especial que se le tiene a alguien o a algo. Consideración especial que se le tiene a alguien o a algo. Nosotros día tras día vivimos pidiendo respeto en muchas áreas de nuestras vidas. Respeto a nuestra persona, respeto a nuestro espacio, respeto a nuestra forma de pensar, respeto a nuestra forma de vivir cada día. Y ese respeto es considera o tener consideración de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que yo pienso. Este respeto hacia el pastor es tener consideración por todo lo que conlleva el ser pastor. Honrale, sí, honrale, honrémoslos y tengámosle mucho respeto. El siguiente mandato es demostrarles amor, dice el mismo versículo 13. Y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan. Miren, en el versículo 12 ya había dicho, en la parte segunda, ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Y en esta parte que estamos leyendo, el versículo 13 dice, demuéstrenle amor por la obra que realizan. Ellos son guía espiritual y realizan una obra. ¿Guía espiritual a quiénes? A la iglesia. ¿Y qué obra realiza el ministerio que Dios les ha entregado, que Dios les ha confiado? El guiar a su iglesia local, el instruir, el enseñar, el preparar una predicación. Es por eso que Pablo está diciendo, honren, respeten y demuestren ese amor. ¿Cuál es? ¿Qué es todo lo que un pastor deja de hacer para hacer? Y vamos a retomar esta misma lista que habíamos puesto. Posiblemente deja de gozar un poco de su economía, porque sin duda estoy seguro que muchos pastores ponen desde su bolsillo para la iglesia. Sin duda, no dudo que hayan dejado realizaciones personales. Quizás no estudiar un curso, quizás no estudiar, o quizás dentro de su realización conocer otros lugares, no sé. Quizás el tiempo, ¿será que dejan de dormir, dejan de hacer otras cosas, dejan de estar con familia? Dejan de tener un poco de esparcimiento por entregarse. Yo pregunto, ¿es justo demostrar estos mandatos hacia ellos? Que vivamos estos mandatos de nosotros hacia ellos. El honrar, el respetar, el demostrarles amor. Yo creo que sí es justo. Pero no solamente porque es justo, también es un mandato. Y estamos aquí para que nos enseñen y aprender. Y la enseñanza de hoy es, hay unos mandatos en nuestras vidas que tenemos que aprender para ponerlos en práctica en nuestra iglesia. Tenemos pastores y líderes en nuestra iglesia
a quienes honrar, respetar y amar. Y tenemos una iglesia en donde ponerlos en práctica. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, y Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica muchísimo. Una iglesia ubicada en una ciudad cosmopolita, en un puerto marítimo, con unos habitantes de aproximadamente 200.000. Y Pablo, dentro de su amor, les escribe esta carta para instruirlos. Para instruirles en cómo dirigirse, cómo tratar, cómo ser con sus pastores, con sus líderes. Para darle estos mandatos que son muy importantes, que los llevarán a cabo en esa iglesia. Y los tomamos para nuestra iglesia hoy en día también, porque son tan aplicables. Porque tenemos pastores y porque tenemos líderes. Hay que honrarlos, amarlos, respetarlos. Y el siguiente mandato es un poquito diferente, porque no está enfocado hacia los pastores. O sea, no es para ser aplicado en los pastores, aunque va de manera implícita. El siguiente mandato es: y vivan en paz unos con otros. Así termina el versículo 13: y vivan en paz unos con otros. Este mandato es para vivir entre nosotros mismos, ¿de qué manera? En paz. La definición secular de paz es: se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Es la ausencia de iniquidad, violencia o guerra. Y Pablo les está pidiendo en la iglesia, a los tesalonicenses o a la iglesia tesalónica, que vivan en paz entre ellos, sin discusiones, sin pleitos, sin guerra. Todos los días en la iglesia, en cada reunión, tenemos relaciones interpersonales, convivir, saludar, llegar y saludar. Y Pablo dice: esa convivencia, esa relación entre ustedes debe ser en paz. Debe ser en ausencia de guerra, debe ser en ausencia de conflicto, debe ser en ausencia de todo aquello que dañe la relación en la misma iglesia. Y eso es muy, muy importante. Si sustituimos estas definiciones que yo les he estado dando, diría así: amados a sus líderes, respétenos, perdón, amados a sus líderes, exprésenle admiración y estima, ténganles una consideración muy especial, sinceramente demuestren su amor por lo evidente de su trabajo en el ministerio, y entre ustedes vivan con toda ausencia de iniquidad, violencia y guerra. Porque ellos trabajan esforzadamente entre ustedes y son guía espiritual a sus vidas. Qué importante es tomar muy, muy en cuenta lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica y tomarlo para nuestras vidas aquí en nuestra iglesia. Aplicado hacia nuestros pastores, hacia nuestros líderes, y entre nosotros mismos viviendo en paz y en una armonía que honre y glorifique a Dios. Yo tengo tres aplicaciones que quiero compartirles, y les voy a decir cómo las vamos a llevar a cabo, porque una aplicación es eso, llevar a cabo lo que estamos aprendiendo. Y hoy hemos aprendido, dentro de esta enseñanza en Tesalonicenses que Pablo ha dado, honrar, respetar y amar a nuestros pastores y líderes, y vivir en paz entre nosotros mismos. La primera aplicación que tengo es: acércate a tus pastores y dale las gracias por cada tiempo que han invertido en preparar sus predicaciones o sus estudios. Toma un día, ve y dale las gracias a los pastores o a los líderes de nuestra iglesia. Dale las gracias por esto que han dejado, por darnos y obedecer a Dios. Darnos una guía espiritual, un alimento espiritual, ser siervos obedientes de Dios. Vayamos y démosle las gracias. Otra aplicación es: pregúntale si hay o ha habido actitudes de tu parte que no les den honra. Yo creo que es importante, porque eso va a ayudar a una,
a una mejor, no solamente una mejor relación con nuestros pastores y líderes, va a llevar a una mejor armonía que nos va a ayudar a tener mejor iglesia. Y sabes, eso va a repercutir en un crecimiento general entre nosotros, nuestras relaciones, en nosotros como personas y en iglesia también, por supuesto. Otra aplicación es ya muy en lo personal. Si tienes alguna situación de conflicto con algún hermano de la iglesia, toma ahí la decisión de ir y reconciliarte. Recuerda, el mandato es y vivan en paz unos con otros. Piénsalo y si hay algo, háblalo. Pedir perdón es el mayor descanso que podemos vivir. Lo digo en verdad con toda sabiduría y amor. Pero veamos si hay algo entre nosotros o de nosotros para con alguien de la iglesia, y vayamos y hablemoslo. Y en amor pidamos perdón y pidamos también restauración, que Dios restaure. Dios lo hace. Ahora sí vamos a ir a las hojas que tienen en su lugar. ¿Cómo aplicar esto que acabamos de ver? Ok, sí, ya sé lo que Dios espera de mí. Entiendo perfecto lo que me has dicho. Tengo que honrar al pastor, tengo que amarlo, tengo que respetarlo. Y también tengo que vivir en paz entre nosotros todos, ¿cierto? Y hay tres aplicaciones que me diste. Entonces, hoy les voy a decir cómo vamos a llevar esa aplicación. Esta hoja que tienen en su lugar es la hoja de aplicación y yo le puse reporte de experiencia. Y se enfoca la aplicación de la clase, lo que Dios espera de mí, que es lo que acabamos de ver. Y ahí tienen enlistado las tres aplicaciones, 1, 2, 3, que yo les di, y tienen dos extras, que dice pon una aplicación personal y pon una aplicación personal 4 y 5. Yo te voy a pedir que ahorita tomes el tiempo de poner la aplicación personal. Tómate un minuto máximo y pon esa aplicación personal. Ok, ya aprendiste, yo te di tres, pero ¿tú cómo lo aplicarías? Escríbelo ahí. La siguiente columna dice día elegido para la aplicación. De estas cinco aplicaciones, yo te voy a pedir que por lo menos elijas tres aplicaciones para hacerlo aquí en la iglesia. Y que pongas ahí qué día vas a realizar esa aplicación. ¿Sabes qué? Yo elijo acercarme a mi pastor y a mis líderes y darle las gracias. Y esto lo voy a hacer el martes, que tenemos estudio de Biblia a las 8 de la noche. Ellos son los que dan el estudio. Entonces, yo el martes me voy a acercar a las 7:45, los voy a citar y para darle las gracias. Entonces, en el día elegido voy a poner el día y la hora. Y lo que vas a poner en la siguiente columna es, vas a describir la experiencia de haber realizado esta aplicación. ¿Qué te está dejando como aprendizaje? Descripción de la aplicación sobre la aplicación seleccionada. ¿Cómo lo viviste? ¿Sabes qué? Yo creo que tengo un conflicto y voy a ir a hablar tal día con tal hermano. Quiero que Dios sea paz entre nosotros y voy a pedir perdón y reconciliación. Entonces tal día lo elijo y voy a poner ahí cómo es que yo viví ese momento y qué me trajo de aprendizaje a mi vida, que es la siguiente columna, ¿qué aprendí? Te voy a pedir también, abajo dice, me comprometo a entregar este reporte en 3 semanas, nombre y firma. Tenemos 3 fines de semana para entregar esta hoja. Y sabes, yo quiero que tú puedas comprometerte a entregar esta hoja. Te animo a que te comprometas a entregar esta hoja. Pon tu nombre y pon tu firma. Y al final, yo quiero que me digas, yo firmé y me comprometo. Porque en 3 semanas yo te voy a pedir este reporte de experiencia.
es una gran enseñanza. Vamos a orar para terminar esta clase y pedirle a Dios que nos guíe en esta aplicación. Dios mío, gracias por lo que hoy tú nos has mostrado y enseñado. Ayúdanos a vivir la aplicación, porque escuchar es muy fácil, vivirlo es el reto. Te pido por favor que nos des ese ánimo, esa fuerza, esa decisión de llevar a cabo nuestra aplicación, y que en 3 semanas yo pueda entregar una hoja donde yo en verdad pueda decir: Dios, la victoria es tuya, pude hacerlo, gracias por enseñarme y llevarme a un crecimiento en ti. En Cristo Jesús, amén.